Gracias. Bueno, buenas tardes. En nombre de la editorial de la Universidad Pedagógica, estamos con mi colega de equipo, Diego Rosenberg, y quien les habla, la editora María Teresa de Mesa Pérez, para dar inicio a la tercera actividad de una suerte de serie que se ha gestado en esta semana UNIPE para presentar la obra en dos tomos, Corrientes Educativas en la Historia Argentina, Tendencias, Interpretaciones y Debates, que coordinaron Adriana Puigros y Darío Pulfer, que están aquí presentes y han estado los 3 días. También el primer día fue el martes, se dio la apertura general, solo para quienes no asistieron, vamos a hacer muy breve recuento. Hicieron una presentación general Adriana Puigros y Darío Pulfer, y estuvo Inés Dussel, quien enmarcó la obra, ya que es la autora del epílogo que se encuentra en el segundo de los tomos. La obra en dos tomos está disponible para descarga gratuita desde la página de la UNIPE, la editorial, y esperamos tener una versión impresa, una tirada chica de los dos tomos. El segundo día, que fue ayer, se presentó el primero de los tomos, que se titula De los orígenes a la organización y despliegue del sistema de educación formal, y a modo ilustrativo intervinieron dos de los autores, Roberto Marengo e Ignacio Frestel, quienes presentaron sus respectivos capítulos, decimos a modo de muestra de lo que se puede encontrar en el capítulo, en el tomo, y hoy finalmente llegamos al segundo volumen, que es el que se va a estar presentando. Tradiciones, herencias y novedades desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Y vamos a contar con las intervenciones de Hernán Mariano Amar, que escribió el capítulo titulado Desarrollismo y organismos internacionales, políticas, ideas y prácticas educativas en la Argentina de los años 60. Luego, con el capítulo de Lidia Rodríguez y Denise Garrido, quienes tienen a su cargo el décimo capítulo, Educación Popular, aportes para pensar la construcción de un campo, y Sergio Friedemann, quien es autor del capítulo titulado El nacionalismo popular pedagógico en las décadas de 1960 y 1970. Al final de las exposiciones, quienes coordinan, Adriana y Darío, estarán abriendo, según estemos de tiempos, el debate, y probablemente nos dediquen unas palabras finales, ya que es la tercera y última actividad de esta primera presentación. Y como se hizo en las jornadas anteriores, quizás tomen la palabra autoras y autores que estén presentes y que quieran hacer algún comentario breve sobre su participación en los volúmenes. Paso a presentar brevemente a quienes harán uso de la palabra. Hernán Mariano Amar es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación y especialista en Políticas Educativas por la Flaxo, y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Cuenta con una residencia postdoctoral en la UNTREF, que incluyó una estancia de trabajo académico en universidades españolas. Es investigador del CONICET, con sede de trabajo en la UNIPE, donde es profesor adjunto regular del área de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales y Educación. Ha publicado capítulos de libros y artículos sobre temas de educación, conocimiento y política en Argentina. Lidia Rodríguez es doctora en Filosofía por la Universidad de París 8, magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, profesora de Historia de la Educación Latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y codirectora de la maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas de esa universidad. Como coautora del mismo capítulo con Lidia Rodríguez está Denise Garrido, como licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y becaria doctoral de CONICET. Desde 2011 integra proyectos de investigación y extensión dirigidos por la doctora Lidia Rodríguez sobre historia de la educación latinoamericana y educación popular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es actualmente secretaria académica de la maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas de esa universidad y docente de Historia de la Educación en el Instituto Superior de Formación Docente número 51 de Pilar, provincia de Buenos Aires. Por último, Sergio Friedemann es politólogo y doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET con lugar de trabajo en la UNIPE, profesor adjunto en la Universidad Pedagógica y en la Universidad de Buenos Aires. Investiga temáticas relacionadas a la historia de la universidad e historia del peronismo de los años 60 y 70
en los años 60 y 70 del siglo XX. Coordina el grupo de estudios sobre peronismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es autor, entre otros trabajos, del libro La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, La Reforma Universitaria de la Izquierda Peronista, 1973-74, editorial Prometeo. Le doy la palabra, sin más, a Hernán Amar. Buenas. Bueno, voy a tratar de explicar el capítulo que escribí, pero antes quiero agradecer a Adriana y a Darío por haberme invitado para contribuir con una investigación o con un texto a corrientes educativas. Así que, antes que nada, un agradecimiento de corazón. Y bueno, voy a tratar de explicar muy brevemente qué fue lo que hicimos en ese capítulo. No voy a entrar en detalles, sí voy a hablar en términos generales cómo se estructuró y cómo se organizó y qué temas se analizaron en esas páginas, ¿no? Como dijo Teresa, el capítulo se tituló Desarrollismo y Organismos Internacionales, Políticas, Ideas y Prácticas Educativas en la Argentina de los años 60, y se organizó en dos grandes partes. En la primera parte se analizó la educación y el desarrollo económico y social en la América Latina de los años 60. Entre otros temas, se examinó cómo se fue conformando la Alianza para el Progreso, los contenidos y principios de la Carta de Punta del Este y el rol clave que desempeñó la CEPAL junto con el ILPES, no solo en la producción de conocimientos sobre educación, economía y desarrollo en América Latina, sino también en la formación, como decía Alperín Donghi, de una tecnoburocracia dedicada a diseñar los planes nacionales de desarrollo y las políticas de crecimiento y bienestar en los países de la región. En relación a este punto, en esta primera parte del capítulo, también se mostró, cómo el ideario desarrollista educativo abrevó en una serie de teorías, ideas y conceptos para pensar la relación entre la educación, la economía y el desarrollo en América Latina. Entre otras ideas y teorías en las que abrevó el desarrollismo educativo, se pueden contar al estructural funcionalismo norteamericano, fundamentalmente en la figura de Talcott Parsons, la teoría del desarrollo de Rostow, el enfoque de recursos humanos de Harbison y Myers, y la teoría del capital humano. No solo abrevó en estos enfoques y teorías, pero estos son los más importantes, ¿no? Y en el capítulo también dimos cuenta de cómo, a partir de ese arsenal teórico, los especialistas desarrollistas, bueno, concibieron a la educación institucional. Elaboraron una serie de políticas e ideas cuyos significados aún perduran, en muchos casos como prenociones, en el campo educativo, ¿no? ¿Qué entendían, digamos, a partir de esas teorías e ideas los desarrollistas sobre la educación? Bueno, en primer lugar, que la educación institucional cumplía funciones de socialización y selección social según los logros educativos personales, que se entendía como el coeficiente de inteligencia y la personalidad. Pero también los especialistas desarrollistas consideraban que la educación institucional contribuía fundamentalmente a formar recursos humanos especializados, que aumentaban de esa manera la productividad de la mano de obra, incrementaban los salarios y con ello promovían la movilidad social ascendente y la elevación de la riqueza nacional y el PBI per cápita. Hay que entender que para el desarrollismo educativo de los años 60, desarrollo era fundamentalmente incrementar sostenidamente el PBI per cápita, ¿no? Y bueno, esto se desarrolló, se analizó en la primera parte del capítulo. En la segunda parte del capítulo, lo que se hizo fue analizar específicamente las políticas, ideas y prácticas educativas desarrollistas en la Argentina de los años 60. En primer lugar, se trabajó sobre la invención del Consejo Nacional de Desarrollo con Arturo Frondizi, su despegue con José María Guido y Arturo Illia, y su primer Plan Nacional de Desarrollo de 1965-1969, que fue presentado entre 1964 y 1965 durante la presidencia
de Ilia. A su vez, en esa segunda parte del capítulo se mostró la relación muy fuerte que existió entre los expertos de la CEPAL y el ILPES y los especialistas del CONARE que elaboraron ese primer Plan Nacional de Desarrollo. Luego se focalizó el análisis en las políticas, ideas y experiencias educativas diseñadas por los desarrollistas católicos de la Revolución Argentina. Entre otras políticas, en esa parte del capítulo se analizó la reforma educativa del 68, con la escuela intermedia como su principal propuesta, el plan Taquini, de creación descentralizada de las universidades nacionales, el proyecto número 13, firmado y presentado por Reinaldo Carlos Oserín, en la gestión del Ministerio, primero de la Secretaría y después del Ministerio, de Dardo Pérez Guillou y Emilio Fermín Mignone. Y por último se analizó el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975, que promovía el desarrollo económico, social y cultural del país, pero en el marco de los principios de la doctrina de la seguridad nacional. Al finalizar el capítulo, se hizo un breve análisis del agotamiento de las políticas y las ideas desarrollistas a partir de fines de los 60 y principios de los 70. Allí se mostró que el desarrollismo educativo regional y local fue blanco de críticas muy fuertes, no solo desde la teoría de la dependencia elaborada por Enzo Faletto y Fernando Enrique Cardoso, sino también desde la nueva izquierda pedagógica y el nacionalismo popular peronista. Desde la nueva izquierda pedagógica, por ejemplo, en un artículo titulado Contra la escuela, borradores para una crítica marxista de la educación, que escribió Tomás Amadeo Basconi y que se publicó en la revista de Ciencias de la Educación en 1973, se decía que la escuela no promovía la movilidad social intergeneracional según los logros educativos personales, tal como sostenían los desarrollistas educativos, sino que la escuela reproducía las desigualdades sociales de origen. La escuela, a juicio de Basconi, y siguiendo las ideas de Althusser y Bourdieu y Passeron, era un aparato ideológico de Estado que inculcaba una ideología dominante a través del ejercicio de la violencia simbólica para reproducir las relaciones sociales de producción capitalistas y las desigualdades entre las clases sociales. Por otro lado, el nacionalismo popular del 73 también criticaba los principios sobre los cuales se sostenía el desarrollismo educativo local. ¿Qué decía el nacionalismo popular desde el 33, por ejemplo, en algunos documentos publicados por la DINEA en 1973 y 1974? Bueno, decían que la escuela tradicional, junto con los medios de comunicación, reproducían una cultura liberal oligárquica que reforzaba la dependencia económica, cultural, científica y tecnológica del tercer mundo, de nuestro país, respecto a los países imperialistas. Bueno, como sabemos, la crisis del desarrollismo, de sus políticas e ideas, no fue capitalizada por las izquierdas latinoamericanas, fue capitalizada por la ofensiva neoliberal en nuestro país y en la región, ¿no? Por último, después de haber hablado el otro día con Darío, bueno, me pidió que pensara algunos posibles aportes del capítulo y del libro en relación al campo educativo. Voy a leer tres o cuatro aportes que estuve pensando entre ayer y hoy, ¿no? Bueno, posibles aportes del capítulo en relación con el libro de Corrientes Educativas. En primer lugar, lo que se buscó con este capítulo es presentar una suerte de estado actual del conocimiento sobre el desarrollismo en tanto corriente educativa, que tuvo su apogeo en la década larga del 60, pero cuyas políticas, ideas y experiencias dejaron sus estelas en otros proyectos políticos y educativos. Uno podría decir que los ecos de las políticas, ideas y prácticas desarrollistas aún resuenan en nuestros días. Por ejemplo, con sus ideas sobre la restricción externa, la salida nacional exportadora, la necesidad de combinar estabilidad, crecimiento económico con justicia social, la idea de una planificación estatal del desarrollo, la importancia de la educación como motor de la economía, la ciencia y la movilidad social.
En segundo lugar, lo que se quiso mostrar con este capítulo es el trabajo sobre algunas fuentes y archivos que no están debidamente explorados en el campo educativo. Me refiero, por ejemplo, a los planes nacionales de desarrollo o a las revistas educativas de la década del 50 y 60. Y tengo que agradecer a Darío, por ejemplo, que me acercó ejemplares de la revista Cátedra y Vida. Cátedra y Vida era una revista que se especializaba en temas de enseñanza media, en la que fundamentalmente escribían desarrollistas católicos, pero también algunos liberales modernizadores laicos, ¿no? En tercer lugar, lo que se buscó con este capítulo es mostrar que hay que intentar trabajar desde la perspectiva de una ciencia social histórica. Hay que tratar de articular, de combinar, sin perder rigurosidad, algunos conocimientos críticos producidos por la historia, la sociología, la economía, la pedagogía, las teorías de la comunicación, para construir con más recursos nuestros objetos de estudio. Y por último, lo que se buscó con este capítulo, pero me tomo el atrevimiento de extenderlo a los dos tomos de Corrientes Educativas, es que estos textos no solo sean leídos por los investigadores, sino también, yo diría fundamentalmente, por los docentes, profesores y estudiantes en las aulas universitarias y profesorados. Me parece que Corrientes Educativas, sus dos tomos, es un muy buen material para trabajar en la universidad y en los profesorados. Ya terminó, ¿no? Ya terminó. Muchísimas gracias por tu intervención. Le damos la palabra a Lidia y a Denise, por favor. Muchas gracias, Teresa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Darío, por la invitación a participar del tomo, que aparte nos permitió sintetizar, ¿no?, y ponernos a escribir cosas que veníamos trabajando. Muchas gracias a Denise también, que aceptó participar de la escritura y continuar así una línea que venimos trabajando mucho en los proyectos UBASIC en la facultad y ya desde hace muchos años, cuando siguiendo un poco la línea teórico-política en el campo educativo abrió Adriana ya desde México, ¿no? Así que en esa historia, digamos, de las investigaciones, el campo de la pedagogía, nos inscribimos. Nosotros nos preocupamos desde hace mucho, venimos trabajando sobre varios aspectos de la educación popular. Ahora, en el seminario que se va a hacer en el ICE, es un chivo, parece, ¿no?, del Instituto de Investigaciones de la Facultad que cierra Adriana, vamos a presentar otro libro, y quizá es sobre una experiencia, ¿no?, de educación popular en la universidad. Es como otra línea, pero digamos, en ese gran, lo que llamamos, lo que podríamos llamar, siguiendo a Hugo Zimmerman, ese gran campo problemático. Y en esa línea, además, nosotros, y es un poco una de las cosas que sostiene el artículo, es que nosotros nos parece que el concepto de educación popular tuvo diversos usos, diversas curvas, diversos momentos, pero que ha sido recuperado desde el 2001, ¿no? Ha ido recuperando una tradición que es argentina y es latinoamericana. Cuando vos pones a estudiar, te pones a trabajar sobre historia de educación popular en Argentina, enseguida te encontrás con autores, bibliografía, experiencias, visitas, intercambios. Es muy regional esa discusión, ¿no? No es solo, es difícil circunscribirla al campo estrictamente argentino, sino que rápidamente se expande, más que otros conceptos que también se expanden, pero el de adultos, que también hemos trabajado mucho, tiene menos, me parece, esa connotación tan regional, ¿no? Como decía Hernán recién, que lo estaba escuchando atentamente, y compartimos, creo también, esta idea de con Denise, esta idea de que hay un tema en la historia, cuando uno hace historia, que es el uso de los conceptos, ¿no? Entonces, hay conceptos que vos trabajás hoy, mujer, siempre pongo ese ejemplo yo, pero hay muchos otros, pero que no tenían la misma connotación en el momento, en el periodo en que vos lo trabajás. Querían decir otra cosa.
Entonces ahí tenés problemas que hacen a la metodología y a la epistemología de la historia, ¿no? ¿Cómo trabajás esa articulación, como dice Riquer, entre la ciencia histórica y la memoria de los pueblos, que tiene a lo mejor otros significantes, otras palabras para recuperar experiencias similares? En fin, hay toda una cuestión ahí bien productiva, que yo de paso adelanto, porque esto lo va a sintetizar Denise después, pero coincidiendo un poco con lo que decía Hernán, creo que es uno de los aportes de los tomos, pero bueno, como una cuestión productiva en términos de cómo se hace historia, ¿no? Y la discusión historiográfica. Nosotros, en ese sentido, también, y en esa línea en que nos escribimos, que yo decía al comienzo, también hay una preocupación, qué sé yo, que nos sale así, constitutiva, diría yo, aprendida seguramente, pero que nos sale, y que creo que compartimos, ¿no? Que unos lo enunciamos más explícitamente que otros por el presente. Nosotros hacemos historia para entender lo que nos pasa. Si es que hubiera alguna manera de entender lo que nos está pasando hoy en la Argentina. Pero yo lo escuchaba recién a Hernán y pensaba cuánto lo que está diciendo, aunque no lo explicitó, cuánto de lo que está diciendo nos da elementos para entender lo que pasa hoy, que los pibes más jóvenes no saben, no conocen esa historia, ¿no? Algunos la hemos vivido, pero los más jóvenes y no tan jóvenes hay que explicarles, ¿no? Estas cosas que explicaba Omar, qué fue el Punta del Este, qué fue el acuerdo, qué fue el desarrollismo, qué vino después del desarrollismo, ¿no? Porque en ese clima del desarrollismo se generan las izquierdas rupturistas de los momentos revolucionarios latinoamericanos, también qué se gestó ahí. Entonces todo eso se capitalizó, ¿no? No sé, todas esas discusiones que nos contaba Hernán, digo, me parece que es una, por lo menos una preocupación nuestra, no sé si lo hemos logrado o no, pero es una preocupación de contar una historia que nos dé elementos para pensar el presente de muchas maneras. Y en ese sentido, y con esto cierro mi parte, sigue Denise, lo que intentamos en este artículo en particular fue hacer una suerte de... Si me atrevería a decir, con respecto a Foucault, de genealogía del concepto, ¿no? O sea, cómo se ha ido construyendo, también podríamos decir con Ernesto Laclau, educación popular fue un significante flotante, y hay disputas sobre su significado, esa sería otra manera de abordarlo, ¿no? Hay una tesista en el equipo que está trabajando desde la perspectiva de la historia conceptual, que yo no conocía, estoy aprendiendo ahora, pero se parece bastante, ¿no? Cómo se construyen conceptos. Entonces, un poco lo que trabaja el artículo, o intenta trabajar a través de un análisis de investigación muy bibliográfico, con mucho uso de bibliografía. O sea, básicamente lo que hicimos fue archivo, ¿no? Biblioteca, archivo, hemeroteca, básicamente el trabajo es ese. ¿De qué se habló cuando se habló de educación popular? Y en base a eso que rastreamos en un primer rastreo, organizamos una serie de, una suerte de periodización, ¿no? Para delimitar momentos, que son siempre provisorios, hipotéticos, y nada más sirven como ordenar un poco el campo, ordenar un poco la mirada, y ubicar, por lo menos en el momento en que escribimos el tomo, hoy ya no lo sé, pero ubicar en ese momento, un momento de inicio, de un nuevo uso de la educación popular en el siglo XX y hasta el presente, creo, por lo menos hasta el año pasado. Después veremos cómo sigue este momento tan disruptivo que estamos viviendo. Bueno, termino mi parte acá, le paso a Denise, que va a elaborar lo de ella. Gracias, Lidia. Sí, bueno, primero que nada, no quiero pecar de reiterativa, pero sí quiero, ya que estoy hablando, agradecer muchísimo, bueno, en primer lugar a Lidia por la invitación también a escribir este capítulo con ella, que siempre me convoca a estos ejercicios interesantes, y principalmente también a Adriana y a Darío por la invitación a participar del libro. Justamente fue también... pensando en esta presentación que queríamos hacer con Lidia, de contar cómo pensamos el artículo, fue también justamente un parte, digamos, del proceso interesante de escritura del artículo,
poder partir de las ideas que nos compartieron, o sea, ese trabajo previo, digamos, que hay en la cocina de un libro, cuando Adriana y Darío nos enviaron también las ideas y los lineamientos que estaban pensando para las corrientes, ahí empezamos con la idea de que era necesario, continuando con lo que dijo recién Lidia, partir de un estado del arte exhaustivo sobre el tema, ¿no es cierto? Y fue ese estado del arte el que nos permitió ir como revisando esa periodización de la que ya hablaba Lidia, que fuimos planteando como hipótesis de trabajo, ¿no? Y algo que, por ejemplo, fue valioso de este proceso, interesante de este proceso, al momento de hacer el estado del arte, es también volver a la lectura de algunos textos que son de poca circulación. Nos reencontramos, por ejemplo, con Educación Popular en América Latina, de Juan Mantovani, que ya lo han mencionado en otros de los encuentros, y uno rastrea ahí sentidos asociados a la educación popular que son propios también de una época, ¿no? Entonces, quiero destacar, digamos, ese ejercicio en la lectura, así como también volver a entrar en diálogo con todo el legado iniciado por Adriana en los trabajos sobre educación popular, recién cuando Lidia decía que al empezar revisando los usos del concepto en Argentina, necesariamente teníamos que mirar la perspectiva regional. En ese estado del arte estuvo, digamos, bueno poder hacer ese ejercicio también de rastrear toda la obra de Adriana desde los 80 en relación al concepto y en relación a las tendencias, desde aquel artículo incluso del 83 que marcó, digamos, esta línea. Y bueno, como ya decía hace un ratito, también esto de que encaramos la búsqueda de los usos del concepto en Argentina, cuando uno obviamente se va hacia el fines del siglo XVIII, XIX, necesariamente mira, tiene que incluir esa mirada más amplia a América, ¿no? Pero siempre volvemos con la complejidad, ¿no? Y volvemos sobre esa complejidad que implica el abordaje de América como unidad heterogénea y diversa, ¿no? Y a la vez como eso aparece en el siglo XX. Y algo bien interesante, quizás también para destacar de ese encuentro de los usos del concepto, es cómo siempre que de alguna manera aparece o se cuela el concepto de educación popular o de escuela popular, en distintos periodos aparece planteando una dimensión que es siempre democratizadora, ¿no? Eso nos llamó mucho la atención, que en el marco de debates, a veces más liberales, a veces más radicales, aparece asociada a una educación para las mayorías. Quizás uno ve a fines del siglo XIX con la ley 1420 como el significante educación popular, en realidad reemplazado por escuela pública, ¿no? Es el que finalmente predomina, pero siempre aparece vinculada a esta educación para las mayorías. Y también resultó interesante en esto que decimos de encontrarla en el marco de ciertos debates, por ejemplo, al mirar mediados del siglo XX en nuestro país, quizás hay una tendencia, y lo hemos trabajado mucho, ¿no?, de ver la recepción freiriana en Argentina y demás, pero nos parecía interesante volver a mirar el debate que se da al interior de las izquierdas cuando educación popular aparece asociado a reivindicar el ideario sarmientino de escuela pública, porque se está atacando precisamente a la ley 1420, ¿no? Entonces, ver esas ideas del campo de la izquierda que están recuperando de esa forma la idea de educación popular también nos pareció interesante. Y bueno, para sintetizar y no extendernos mucho más, ya lo dijo Lidia, pero creo que es parte, digamos, del trabajo que hace muchos años venimos haciendo en conjunto, que es esto de proponernos, primero que nada, no partir con el trabajo de una definición cerrada y acabada del concepto, sino ir por la vía de la historización, como ella ya lo mencionó, porque creemos, y especialmente nos pasa en el campo de la educación popular, que de esta forma es que se evitan posiciones más dogmáticas, ¿no?, binarias, que están fundadas en las propias convicciones, ¿no?, más allá de la creencia que tenemos en estos postulados. Y bueno, ahí es donde vemos el aporte
justamente pensando en esto que recién decía Hernán, de pensar los aportes del capítulo y pensar los aportes de la obra, nos parecía que un aporte precisamente es este de poder ver los matices, superar las posiciones binarias, ¿no? Desnaturalizar el concepto. Y en general, también pensábamos que ahí está el gran aporte de los dos tomos, ¿no? El otro día, bueno, la escuchaba Inés Dussel en este sentido, pero también hay una línea a mí que me quedó resonando de la introducción de la obra, que es esa de la buena historia es esencialmente polémica y problematizadora, ¿no? Entonces me parece que esa es la que sintetiza el aporte que trae los dos tomos, coincidiendo totalmente con lo que recién dijo Hernán. Resulta un libro muy valioso para la enseñanza. Nosotros que estamos, bueno, tanto en la universidad como en los institutos de formación docente, me parece que allí va a tener mucho para aportar en la enseñanza y más en este contexto tan hostil, ¿no es cierto? Así que, bueno, creo que por ahí dije todo lo que teníamos pensado. Muchas gracias, Lidia, Denise. Y ahora le doy la palabra a Sergio, por favor. Bueno, muchas gracias. No puedo más que empezar agradeciendo a Adriana y a Darío muy especialmente por la invitación a participar de esta obra, que para mí es una obra muy importante. La verdad es que la invitación me asustó incluso, ¿no? me daba miedo aceptarla. Después voy a decir algo más sobre la obra en sí, pero también quiero agradecer a la editorial por el enorme laburo. La verdad es que la corrección, el ida y vuelta, aparte rapidísimo, y la calidad, digamos, de cómo quedó la obra, me parece que hay que destacarlo. Y bueno, la invitación era a escribir un capítulo sobre nacionalismo popular para un libro sobre corrientes pedagógicas, ¿no? Con lo cual, ahí había ya una premisa que medio obvia, que es que el nacionalismo popular es una corriente pedagógica. Cuestión con la que yo coincidía, me parece que estoy de acuerdo, pero también me pareció que merecía ser tratado como hipótesis, porque no, uno no la encuentra en los manuales o en los clásicos de pedagogía o de historia de la educación, uno no encuentra el nacionalismo popular como uno de sus capítulos. Entonces me parece que es algo que se puede mostrar, pero que a la vez es una construcción que hacemos desde el campo de la investigación y esto de poder abordarla como corriente educativa. El otro día Adriana se preguntaba al mismo tiempo qué entendemos por corrientes educativas, ¿no? Y yo anoté ahí algunas cosas, lo que pude rápidamente, y Adriana decía que una corriente educativa que la definición de corriente educativa no puede ser de ninguna manera cerrada y que merecía observarse tanto en las políticas oficiales como también en las posiciones, las ideas, las prácticas, en las experiencias en diversos ámbitos. Decía también que se trata de expresiones relevantes de distintos signos ideológicos o políticos, pero que muchas veces no eran concebidas como tales, como corrientes pedagógicas, ¿no? Y que también incluía experiencias frustradas o discontinuadas. Y de todo eso que yo anoté, pienso que el nacionalismo popular cumple, digamos, todas estas observaciones. Y cuando lo escribí también me interesó hacer como ese recorrido en el que intentaba justamente, bueno, mostrar por qué sí puede ser considerada una corriente educativa, el nacionalismo popular, y que eso se puede observar justamente tanto en la producción intelectual como en ciertas propuestas y políticas educativas. Obviamente que podríamos abrir un montón de paraguas y está bien y hay que ser cuidadosos con qué significa delimitar una expresión política como corriente pedagógica, y me parece que está bien y que hay que ser claros también en que no se trata de una corriente totalmente nueva, original, pura, ¿no? O exenta
de hibridaciones con otras corrientes más extendidas como el espiritualismo, el liberalismo, el marxismo, entre otras. Bueno, el capítulo recorre, es un posible recorrido arbitrario, obviamente, que va desde la historia de los intelectuales, tomando sobre todo a Arturo Jaureche, a Juan José Hernández Arregui, a los integrantes de las cátedras nacionales de la carrera de Sociología, Adriana Puigros. Adriana Puigros ocupa un apartado, una parte importante del capítulo, pero también ese nacionalismo popular como aquella corriente que prevaleció en un intento de reforma educativa y universitaria que se llevó adelante en 1973 con el regreso del peronismo al gobierno. Lo cual sucedió no como una aplicación mecánica de un modelo teórico, sino como una articulación, un encuentro de tradiciones e ideas que implicaron en el 73 que una nueva generación de educadores articularan esas matrices teóricas con otras, ¿no? Como las teorías de la dependencia, ¿no? Donde ahí entra la crítica del desarrollismo que trabajó Hernán, pero también el marxismo y sobre todo los aportes de Paulo Freire, que también aparecen con fuerza en el trabajo de Lidia y Denise. Bueno, Inés Dussel marcó bastante esto que se ve mucho hoy, digo hoy en esta presentación, porque en los tres capítulos de alguna forma hay algún periodo ahí donde se tocan. Inés Dussel marcaba, ¿no?, esta temporalidad abierta que tiene la obra, esta juxtaposición de periodos y momentos que creo que lo hace más interesante y ese enorme diálogo que se puede dar entre los distintos capítulos, ¿no? Que no es una mera compilación. Bueno, por supuesto que el nacionalismo popular es una tradición política que excede, trasvasa la cuestión pedagógica e incluye además un conjunto amplio, heterogéneo de grupos, de actores que en el caso de los años 60 y 70, que son los que yo trabajo, se expresaron sobre todo en el peronismo, ¿no? Incluso podríamos decir más que nada en la izquierda del peronismo, ¿no? Y en ese momento fue que se cristalizaron ciertas condiciones para que lo podamos pensar como corriente educativa, más allá de sus antecedentes, y también de sus persistencias actuales, podríamos decir. Pero en esos años, bueno, yo creo que hubo una confluencia, una articulación de tradiciones como el nacionalismo, marxismo, existencialismo, el humanismo, el catolicismo, ¿no? Y al mismo tiempo eran momentos de radicalización política, de movimientos de liberación nacional, descolonización del tercer mundo, ¿no? Con un fuerte protagonismo de las juventudes, con lo cual ese contexto, ese momento, también fue propicio para el surgimiento de esta, el surgimiento y diría la hegemonía, ¿no? De la reivindicación del pueblo y de lo popular desde posicionamientos antielitistas, ¿no? Lo cual dio lugar a un nacionalismo de nuevo tipo. De hecho, bueno, creo que algo que podemos identificar en estos distintos momentos y producciones intelectuales y experiencias, hay varios elementos en común, por supuesto, pero esta idea de pensarse el nacionalismo popular en contraposición a otros nacionalismos está muy presente, y sobre todo frente al nacionalismo de corte elitista. Bueno, para no ser demasiado largo, voy a tratar de sintetizar algo del recorrido, me saltearía algunas cosas, pero quiero decir algunas palabras sobre algunos de los principales momentos del capítulo, ¿no? Empieza con Arturo Jaureche, y ahí hay un momento clave que es un momento de su formación, digamos que es el paso por Forja, que está mucho más desarrollado en otro capítulo en el tomo 1, el de Jorge Liborati, pero yo lo tomo más que nada como un momento de la formación de Jaureche, sobre todo dos textos, uno de 1935, bueno, el manifiesto de Forja de 1935, que le dedica un breve espacio a la cuestión educativa, donde ya aparece esta idea de la sujeción de la enseñanza a intereses extranjeros y que anticipa de alguna forma el concepto de colonización pedagógica que va a aparecer 32 años después.
Ahí el problema en este texto sería la incomprensión de la realidad por parte de quien enseña, ¿no? Y la necesidad de partir de la realidad concreta, la realidad nacional, va a ser un elemento central del pensamiento de Jauretche y del nacionalismo popular pedagógico. Otro documento que tomo es de 1943, de Forja, destinado a los estudiantes universitarios. Pero después tenemos los Profetas del Odio de 1957, donde también aparece fuerte la crítica al nacionalismo elitista, pero es, creo yo, comparto con Darío Pulfer, que lo ha estudiado muy bien, que la Yapa de 1967, la colonización pedagógica, es, ahí podemos encontrar la mirada más completa, más madura de Jauretche en torno a la cuestión educativa, ¿no? Ahí aparecen cuestiones centrales, como digo, una, el planteo de la desconexión entre la escuela y la vida. Luego está la lectura crítica de Sarmiento, pero del cual también hay elementos para recuperar, ¿no? Según Jauretche, la enseñanza laica y obligatoria tuvo sus méritos porque evitó que las escuelas y las congregaciones religiosas extranjeras, dice Jauretche, parcializaran la enseñanza, nacionalizó a los descendientes de inmigrantes, pero en un segundo momento también condujo a una desnacionalización cultural, cito, porque no integró lo nacional en fines culturales propios. Bueno, aparece esta idea entonces de la desconexión entre la vida y entre la escuela y la vida, que genera que al no partir de la realidad, esto no habilita un aprendizaje basado en la propia experiencia del sujeto que aprende, ¿no? Y la relación más conocida entre lo nacional y lo universal, que a veces se malentiende, ¿no? En tanto, para Jauretche no es que lo extranjero debe ser rechazado, sino que puede ser asimilado. En todo caso, el problema no es contra la cultura extranjera, que dice Jauretche, es cultura nacional en sus respectivos países, sino la repetición local de repertorios ajenos con pretensión de universalidad, lo cual es posible por la expansión colonialista. Bueno, después me detengo en algunos cambios que él va observando en los años 60 y comienzo de los 70, que tienen que ver con el acercamiento al peronismo de las juventudes y de los sectores medios, lo cual también le genera ciertos cambios en su forma de ver esta relación entre Estado, cultura, sociedad. Voy a seguir adelante para poder avanzar. Me voy a saltear a Hernández Arrey, después trabajo con las cátedras nacionales, porque me parece que estas ideas un tanto fundantes del nacionalismo popular de los 60 aparecen en las cátedras nacionales con fuerza, en una experiencia concreta que intenta ser, bueno, es disruptiva, ¿no? En un momento en el que no es hegemónica la mirada que tienen, sino que son un puñado de materias, ¿no? No hay que confundir la experiencia de las cátedras nacionales del 67 al 71 con la Universidad del 73. Y ahí confluyen también sectores provenientes del catolicismo, que también estaba en proceso de renovación, algunos del marxismo que adhieren al peronismo, otros que ya eran peronistas, y donde prima una mirada fuertemente tercermundista, antiimperialista, y la idea de que lo universitario quedaba inmerso en esa situación política nacional que estaba asignada por una dictadura, por la proscripción del peronismo. A pesar de ciertas diferencias que se iban a desarrollar cada vez con más fuerza dentro de las cátedras nacionales, hay algunos elementos en común que tienen que ver con cómo concebían el conocimiento, su transmisión, que son cuestiones, en fin, epistemológicas, pedagógicas, el problema de la separación entre intelectuales y pueblo, y también la importancia de este proceso de peronización y nacionalización de los universitarios, que ese es un elemento que también está en todos los autores y experiencias que trabajo. Desde el punto de vista epistemológico, las cátedras nacionales cuestionan a las ciencias sociales en tanto productoras de verdades objetivas, remarcan el carácter político de ellas, ¿no? Dando una batalla frente al cientificismo, ¿no? Por la pretensión de neutralidad, por el apoliticismo, ¿no? Y se plantea la idea de que el conocimiento de lo social debía proceder del propio pueblo, que este también es un elemento de continuidad en el nacionalismo popular.
Bueno, algunas de las propuestas pedagógicas que al menos se ensayaron y según testimonios elaborados a posteriori, tienen que ver con la incorporación de formas de cooperación en el proceso de aprendizaje, en el vínculo con el pueblo como fuente de conocimiento, en la construcción de una relación de aprendizaje-enseñanza con mayor participación del educando, impugnación de los métodos tradicionales de evaluación y la propuesta de exámenes colectivos, que ya se empieza a engarzar con la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, que con más fuerza aparece un par de años después, ¿no? En este campo ya heterogéneo del nacionalismo popular, yo creo que esto se va a potenciar, esta heterogeneidad, porque por las jóvenes generaciones, donde está Adriana Puigros como referente de este nacionalismo popular pedagógico alrededor de la Facultad de Filosofía y Letras, que ya incluye la difusión del pensamiento de Paulo Freire y la incorporación de las teorías de la dependencia, con lo cual se va articulando también este nacionalismo popular que tiene sus antecedentes, ya decíamos, en Forja, en Taborda, que tiene sus núcleos fundantes de este nuevo nacionalismo popular de los 60, en Jaureche y Hernández Arregui, y bueno, se van incorporando también otros aportes teóricos, otras cosmovisiones. Le dedico entonces un apartado a aquella Adriana que en 1970 escribía en la revista Ciencias de la Educación, dirigida por Juan Carlos Tedesco, un artículo sobre la reforma educativa que impulsaba la dictadura, en el marco de lo que contaba Hernán, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría y la Alianza para el Progreso, ¿no? Cómo los organismos internacionales, junto con las agencias planificadoras, impulsaban reformas educativas en la región. Y el texto de Puigros, de Adriana, constituye una crítica, entonces, desde el nacionalismo popular a la tecnocracia y a la injerencia de estos organismos en materia educativa. Luego, otro artículo de 1971, donde ya se notan otros aportes novedosos, como Althusser, Pichon-Rivière, Chomsky, y ahora sí, con mayor protagonismo, Paulo Freire. Y ahí ya también hay una crítica a dos corrientes pedagógicas que observa como dominantes en la historia argentina, que son el liberalismo positivista y el espiritualismo. Y bueno, en el 73 es designada directora de la carrera y del Departamento de Ciencias de la Educación, en Filosofía y Letras, y luego también decana, reemplazando a Justino Farrell, y también le dedico el capítulo a analizar las políticas educativas universitarias llevadas adelante en ese contexto. No sé cuánto tiempo voy, cuánto tengo, estoy completamente perdido, así que ustedes me dirán si sigo, si voy cerrando. Tenés 7 minutos. Ah, bueno, bárbaro. Y bueno, dentro de ese recorrido me interesó recuperar un documento que me prestó Adriana, justamente, que fue el programa de pedagogía, de la materia pedagogía, que daba ella, ¿no?, para el segundo cuatrimestre de 1973, donde se puede también ver esta articulación de pedagogía freiriana con nacionalismo popular. Ahí aparece es un programa de una materia, con lo cual ya tiene también todo un desarrollo, tiene las unidades, tiene una fundamentación, me parece una fuente, un documento muy interesante para analizar. Y ahí ya aparece la educación formal concebida como resultado lineal de determinados intereses ligados a grupos económicos sociales, que era muy de la época y que también la misma Adriana en el 97 identifica en Hernández Arregui. En Jaureche yo también encontré elementos parecidos, ¿no?, de cierto reproductivismo, ¿no?, sin que esté todavía en boga la teoría reproductivista, ya en el 73 sí, pero me parece que esto ya a modo también de hipótesis, esto no lo escribí porque no me animo a decirlo demasiado públicamente, acá estamos entre amigos y esto no queda grabado. Uy, sí, bueno, no importa. No, quiero decir que me parece que no tiene tanto que ver con seguir una línea reproductivista althusseriana, lo que puede aparecer, sino con algo propio más de la época, algo más de cómo entender desde un posicionamiento de izquierda, ¿sí?, aunque sea de izquierda nacional o de izquierda peronista,
cómo entender la educación en un contexto también de dictaduras y de, bueno, de ausencia de democracia como la podemos conocer hoy. Con lo cual, está muy presente esta idea de los establecimientos educativos como reproductores, no sé si con esta palabra, pero sí como quienes garantizan la supervivencia de determinado statu quo, que tiene que ver también con los grupos económicos de poder y con el imperialismo. Entonces aparece esto, pero por otro lado también la posibilidad de que fuera de las instituciones oficiales sí se da una resistencia y un desarrollo popular que intenta romper con eso, ¿no? Esto aparece y aparece también como un tema recurrente, bueno, en Adriana, que era una preocupación de ella, la deserción, ¿no? Como un eje a desarrollar en los trabajos prácticos de la materia, y cito, a partir del descubrimiento por parte de los alumnos de la existencia de una cultura y educación popular fuera del sistema educativo, como resultado de la resistencia del pueblo a la escuela como institución. ¿No? Me parecía interesante destacar. Luego trabajo con, esto está totalmente relacionado también desde la misma práctica de los actores, porque Adriana misma y otros jóvenes funcionarios y militantes de la izquierda peronista participan también como asesores del Ministerio de Educación, y desde ahí también estudiantes y docentes de la carrera de la educación de la UBA colaboran con el programa de alfabetización de adultos CREAR, que ya también trabajó muy bien Lidia Rodríguez hace mucho tiempo. Aparecen también menciones en el capítulo que escribieron ahora de esta experiencia. Pero ahí también me parece que se ve con fuerza, tanto en la campaña de alfabetización como en otros espacios de educación de adultos, se ve también con fuerza, decía, la articulación del nacionalismo popular con discursos provenientes de la pedagogía de la liberación freiriana. ¿No? El pueblo como sujeto de la educación y a la vez del cambio social, la educación como una vía adecuada para que el pueblo sea capaz de pensar críticamente sus problemas existenciales, comillas, ¿no? Y en sintonía con las propuestas de Freire, la DINEA propone espacios de planificación conjunta entre educadores y educandos, la conformación de círculos de cultura por barrio, el método de alfabetización basado en la selección de palabras y temas generadores. En fin, son numerosos los elementos. Lo mismo encontré en un documento de un CENS, de los CENS, de secundarios de adultos, ¿no? La idea de partir de la experiencia propia del adulto. Bueno, no me voy a detener más porque si no se hace muy largo. También trabajé con algunos documentos del Ministerio de Educación que son más generales para todos los niveles educativos. Y después, el último apartado es sobre la experiencia de la UBA, ya más desde el rectorado, ¿no? El caso de Rodolfo Puigros, que también es claramente un referente del nacionalismo popular, pero a diferencia de Jauretche y Hernández Arregui, no se había dedicado a escribir sobre temáticas educativas, sino que lo que podemos ver de Rodolfo Puigros es más que nada su actuación como rector de la UBA y sí, en ese momento, algunas entrevistas y documentos que tienen que ver con esa participación. No me detengo en Rodolfo Puigros. Ya como cierre me gustaría sintetizar que, bueno, a pesar de la heterogeneidad de sus elementos, creo que estamos en condiciones de limitar la existencia de una corriente educativa que podemos llamar nacionalismo popular, ¿no? Donde está el énfasis puesto en la mirada de lo nacional en desmedro de lo extranjero. Esto puede ser atribuible a todo nacionalismo, pero acá aparece la articulación con lo popular, ¿no? Como punto de partida de lo nacional, que a la vez viene a postular una mirada menos jerárquica o directamente a subvertir las jerarquías, ¿no? El acento en lo popular es la consideración del pueblo como categoría histórica de un sujeto de cambio y de un sujeto de la educación, pero no como mero destinatario de la educación, sino como fuente de conocimiento. Es decir, el pueblo no solo aprende al ser incluido en una masificación de la enseñanza, que también es una condición indispensable, sino que también enseña y es núcleo de origen de saberes que deben ser valorados y transmitidos por las instituciones que de esta manera los hacen suyos estos saberes.
Y para finalizar ahora sí, quisiera mencionar algunas limitaciones que creo tiene el capítulo, que también se constituyen en líneas abiertas de investigación. Unas que tienen que ver con el espacio, y es que me faltó prestar atención a la escala transnacional, lo cual permitiría observar tendencias regionales y globales emparentadas con el nacionalismo popular argentino, por un lado. También experiencias de movilidad que resultaron formativas y enriquecieron las cosmovisiones de estas figuras y actores relevantes. Y después lo otro tiene que ver con el tiempo, que el estudio podría ampliarse hacia atrás y hacia adelante. No hice un análisis de experiencias previas como la de Taborda o la de Forja, aunque la menciono levemente. Y también me parece que sería interesante poder avanzar en el desarrollo de esta corriente educativa en el contexto de su derrota, ¿no? De la segunda mitad de la década del 70, que implicaría un análisis de miradas autocríticas, conflictividades políticas que se desplegaron, sobre todo en el exilio, ¿no? Y también sería interesante continuar para los 40 años de democracia, incluyendo espectros contemporáneos del nacionalismo popular. Hubo cierto resurgimiento a partir de los 2000. Pero bueno, también hay otros capítulos de la obra que tocan esos otros momentos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Hernán, Lidia y Denise. Y Darío, antes de pasarle la palabra a usted y a Adriana, y antes del cierre, en nombre de la editorial queremos agradecerle a cada autor y a cada autora la confianza, y también a usted y a Adriana por traernos un proyecto que fue muy difícil, muy desafiante en poco tiempo. Nos dejan así cosas sobre el escritorio para empezar a pensar, y cada vez es un desafío a esa confianza que depositan en nosotros, las revistas científicas, las transcripciones de los textos de recuperación de clásicos y todo lo que venimos trabajando aún de manera recortada y limitada en recursos, pero quería agradecerles por eso en nombre del equipo nuestro. Muy bien. Adriana, ¿querés arrancar vos? Estás muteada. Sí, yo quiero recalcar algunas cosas que fui pensando hoy, que es el último día de esta presentación, ¿no? Y digamos, me recordó mucho que los autores hablaron entre ellos. O sea que no hizo cada uno su capítulo, escribió un texto y lo mandó, sino que hablaron entre ellos, hablaron y discutieron varios con nosotros, ¿sí? Es decir, aceptaron sugerencias, ¿no? Pero de todo eso lo que más me quiero subrayar es que hablaron entre ellos. Entonces de repente uno encontraba que habían resuelto una articulación entre un periodo o tema o lo que fuere, ¿sí? Es decir, esa es una cuestión, ¿no? Y la otra cuestión es que en estos tres días hubo muchos autores, hubo algunos que estuvieron los tres días, otros por razones de trabajo, etcétera, estuvieron menos, pero la verdad es que el interés por los demás me pareció una cosa muy, muy alentadora, ¿no? Y también que justifica la obra. O sea, más allá de la valoración que después tenga y de que a todos nosotros nos guste, más allá de eso, me parece que es como si valía la pena, y de nuevo ahí quiero agradecerle a Darío cuando me llamó y me dijo, mirá, ¿qué te parece trabajar sobre corrientes pedagógicas, ¿no? Ahora, además, hay otra cuestión, que es que varias miradas aparecen en diferentes capítulos, ¿no? Entonces, ahí nosotros optamos por no decir no se superpongan,
porque hay conceptos que están tomadas de manera distinta. Entonces, es como si se hubiera abierto una discusión. Es decir, como que se hubiera abierto una discusión. Yo estuve, justamente por esta presentación, estuve repasando cosas y claro, como durante la estructura, durante estos 2 años, son 2 años, veía cada trabajo por separado y a veces lo vinculaba, etcétera, pero de repente encontré eso, encontré que había conceptos muy importantes. Hoy aparece el de educación popular, ayer Belle daba como ejemplo la ley 1420, en donde hay datos distintos, hay miradas distintas y se abren discusiones, ¿sí? Después, digamos, me pareció interesantísimo lo que dijeron, ¿sí? Que dijo Hernán y después fue subrayado, creo que por Lidia, que esto tenga importancia para la enseñanza. Es decir, si no, no sirve. O sea, que se pueda transmitir, que se pueda usar, que se pueda usar en la formación docente, ¿no? Eso me pareció realmente algo importantísimo. Y después, digamos, creo que también debe subrayarse mucho en ese sentido, continuando con el tema de la transmisión, la enseñanza, etcétera, el impacto que tiene la historia de la educación sobre la política. Cosa que mencioné ayer y anteayer, pero lo voy a repetir, ¿sí? Es el por qué, bueno, ustedes decían, alguno de ustedes decía, y se dijo en estas jornadas, es decir, no conocen, creo que Lida decía, no saben qué es el desarrollismo, ¿no? Lo decía Hernán, no saben qué es, pero tampoco saben qué es el peronismo, ¿no? O sea, es, y tampoco saben, lamentablemente, también se está olvidando lo que fue la dictadura militar, ¿sí? Es decir, uno escucha, después de eso, uno escucha sobre Alfonsín las miradas más distintas, ¿sí? Sin entender que fue el primer presidente después de la dictadura, cosas muy raras. La otra cosa es el Congreso Pedagógico. ¿Dónde están? Se acabó. O sea, nadie recuerda que hubo un Congreso Pedagógico, ¿sí? Es el que, digo, el último, ¿no? Que impactó sobre la ley federal. Ahora, además, digamos, yo hoy lo vi especialmente, sumamos algunos trabajos, como por ejemplo el de Lilian Pascual, que ya lo expuso ayer, ¿no? Vamos, ahí vamos como, no sé, como poniendo piezas que faltaban, es decir, en una historia que no está reconstruida, no está reconstruida, o sobre la que hay que trabajar mucho, sobre todo en este momento, me parece que hay, se abre un espacio de motivación, que es lo que tenemos que tener en uno de los momentos más terribles, más crueles, más difíciles de vivir sin saber para dónde que estamos pasando, ¿no? Y que vive la Argentina. Entonces, también quiero repetir el hecho de que nosotros como, voy a decir trabajadores de la historia de la educación, no importa cuál sea nuestro título de base, me parece que estamos haciendo algo distinto de lo superacadémico, ¿no? Con lo cual no hay que abandonar, ¿sí? Es decir, la base académica, y lo que se ha producido, etc. Pero me parece que esto es distinto, ¿no? Y después, recalcar algunas cosas que son las críticas de Inés,
que, de cuestiones que faltan, ¿no? Cuando ella lo dice de otra manera, pero la mirada sobre cortes específicos, digamos, ¿no? La mirada desde el feminismo, ¿sí? Es decir, ¿qué pasó? Y la historia, ¿sí?, de la intervención de la mujer. Por ejemplo, las huelgas docentes empiezan a principios del siglo XX. Es decir, hay un sindicalismo docente, tema que me parece que vale la pena trabajar. Cetera ha hecho una historia del sindicalismo docente que es muy interesante, una historia de la Cetera, mejor dicho, pero en donde hace referencias. Ese es un tema abierto, ¿no? Después, fíjense, una mirada más allá de los votos, una mirada de por qué los docentes votaron contra Irigoyen. Eso no estaban simplemente molestos, que eso también era porque querían poner un ministro propio, un ministro que fuera docente, y finalmente Baterán, ¿no? Pero eso es la clase media, era la clase media en ese momento, o no era exactamente la clase media, ¿no? Ahí hay cuestiones, y no abandonar tampoco en el corte de clase, o sea, tampoco dejar de ver, porque ahora muy fácilmente decimos, a Milei lo votó la clase media baja, y yo estoy de acuerdo en que ese es uno de los peligros que hay que tener, así de ponerle focos. Hay experiencias históricas tremendas al respecto en el mundo. Pero me parece que ojalá tuviéramos información, ¿sí? Información estadística, información de análisis cualitativos. A lo mejor la vamos a tener dentro de un tiempo, pero resulta que esto impacta sobre la política ahora. Y ahí el trabajo sobre historia reciente, pero no solo sobre historia reciente, sobre los mitos argentinos, ¿no? O sea, no sé, es decir, desde el mito de la Argentina, lo decía ayer, la Argentina es el mejor país del mundo, pero eso no se lo cree solo Milei, eso lo cree toda la Argentina, que una vez, todos los argentinos creen que una vez en que la Argentina era el mejor país del mundo. Cuando uno se pone a analizar esa vez, ¿sí?, es la República Conservadora y se encuentra con cosas muy tremendas, ¿no?, y con una concentración de la riqueza al mismo tiempo que mucha pobreza, ¿no?, mucha pobreza, etc. Finalmente hay una cuestión más que quiero decir. El tema de la temporalidad y la espacialidad, ¿sí? Es decir, yo creo que me parece que nosotros en este de, digo nosotros por las conversaciones entre todos, ¿no?, trabajamos de otra manera la temporalidad, ¿sí? O sea, yo a veces, mientras se hacía la obra, tenía miedo de que fuera un lío el hecho de que no hubiera un absoluto orden cronológico. Y después me di cuenta que no era el asunto, que en todo caso hay un orden cronológico para tener algún eje, pero que lo fundamental no era hacer una sucesión de piezas de personajes o de periodos de gobierno, ¿no? Pero el otro tema es la espacialidad, ¿no? Y ahí sí, Sergio mencionaba recién la necesidad de ver en contextos más amplios, la necesidad de explicar la Argentina en América Latina, ¿sí? Porque el otro mito es los argentinos no somos latinoamericanos, lo cual implica racismo, es tremendo. O sea, los argentinos somos todos blancos, no. Y eso se vincula con el tema del federalismo, que es un tema abierto, que hay que verlo, que no es simplemente un tema de un artículo de la Constitución, sino que es un tema político-cultural profundo, ¿sí? En donde, de alguna manera, se trata de la emergencia de, a ver, una lucha profunda entre sujetos distintos,
¿sí? Y la emergencia de varios gobiernos, regímenes, de muchos, que intentan tapar con políticas unitarias, a veces disfrazadas de otra cosa, pero que ocultan las grandes diferencias de la Argentina y sobre todo a dónde está puesta la Argentina, de qué forma parte, ¿sí? Bueno, yo nuevamente quiero agradecerles a los autores mucho, dejarlo a Darío, nuevamente a la editorial, o sea, realmente trabajar con María Teresa y al equipo ha sido siempre es un respaldo enorme. Agradecerle al equipo técnico y a la UNIPE. Y reiterar algo que decía ayer también, que es la UNIPE tiene como 16 o 17 años, en donde ha pasado toda clase de dificultades que se puedan imaginar, pero algo tiene, por lo cual la sigue adelante y la supera. Así que bueno, muchas gracias y te paso la palabra a Darío. Gracias, Adriana. No me quedé último con el afán de cerrar, sino que voy a abrir a comentarios o alguna pregunta de los asistentes. Digo solamente un par de cuestiones, quizá subrayado de lo que se fue diciendo. Cuando nosotros encaramos esta obra, es lo que dijo Lidia, es el afán de comprensión de lo actual, de lo presente. No sea una historia de lo muerto, sino de aquello que llega, que dura y que de alguna manera muerde nuestro presente. Por eso, en todo momento, insistíamos en que estas corrientes educativas, que pueden haber nacido en contextos lejanos, de alguna manera perviven. Así como dice en su capítulo Luz, tienen existencia, tienen cierta fuerza material, porque aquello que está en el imaginario, aquello que está en el campo de las ideas, después tiene una efectividad. Y hay muchas de esas ideas que parecen muertas y de golpe aparecen con una potencia y encarnando discursos, prácticas, generando sentidos y de alguna manera van constituyendo nuestro campo de debate, ¿no? Esa era la primera cuestión. Desde ese presente nosotros siempre armamos las grandes preguntas, ¿no? Las preguntas para ir al archivo, para ir a los distintos archivos. Y las preguntas que nosotros nos quisimos hacer en esta vuelta tenían una pretensión quizá muy, muy ambiciosa, que era la de hacer una reconstrucción de perspectiva general. O sea, la idea de armar una narración a múltiples voces de un campo de estudio muy, muy, muy amplio. Y quizá esa idea de hacer preguntas sobre lo general es una reacción a la excesiva fragmentación en nuestras propias investigaciones. Porque cada vez nos vamos haciendo más especialistas en cuestiones que pueden ser microscópicas, que pueden ser muy importantes, que pueden ser un aporte al conocimiento, pero que no dialogan con espacios más generales y después no se inscriben en una trama narrativa que llegue hasta el hoy. O sea, estamos retomando como un, si se quiere, un programa intelectual
de la generación, sí, de Adriana, que poco a poco, por el dramatismo de la historia argentina, por las prácticas condicionadas también por los organismos de investigación y de política científica, se ha ido como reduciendo. La idea de recuperar una mirada más global, no por eso con categorías cerradas ni con explicaciones que son o residen en sí mismas, sino para recuperar un sentido más general, nos dimos a esta tarea de convocar un amplio número de especialistas que pudieran ir completando este collage, como para llegar a una lectura de estas características. No como un discurso cerrado, porque si algo tiene la obra, desde mi punto de vista, es que abre filones, abre nuevos espacios y también abre nuevas preguntas, que son las que nosotros vamos a tratar de seguir trabajando en lo sucesivo. Me interesa recalcar esto que también dijo Lidia: hay enfoques distintos con respecto a la reconstrucción de las historias de las ideas. Hay, por momentos, un registro, si se quiere, más tradicional, hay algo de nueva historia intelectual, hay algo de historia conceptual, son distintas matrices que recorren hoy el campo de la historia de las ideas, y quizás ahí sea bueno revisar y hacer una discusión más en profundidad sobre los usos de estos autores, porque ahí hay distintas vertientes, distintas perspectivas, y quizá por llevarlas al operativo no hacemos un trabajo más exhaustivo de reflexión teórica, ¿no? Las corrientes educativas que están presentadas en estos tomos, yo creo que dialogan bien con los materiales que están presentados en la serie de clásicos. O sea, si uno va, no sé, Nacionalismo Popular 1, tiene Taborda, puede dialogar con el volumen de Taborda y con la presentación de Miriam. Si uno toma, no sé, sectores de izquierda, tenemos Barcos, tenemos Ponce, tenemos algo de Braslaski. O sea, ese es un hilado que se va haciendo entre las distintas series y el lugar quizá de síntesis de esas producciones, o el lugar donde esto se puede exponer de manera sistemática, es en la enseñanza. Yo en eso coincido, y quizá el desafío que tiraba Nicolás ayer, creo, de producir algún tipo de material entre los autores que den como sentidos de uso de estos dos tomos, y pues yo lo abro para otros materiales o incluso para otras producciones previas, quizás sea una cuestión que como universidad pedagógica tenemos que encarar. Mientras estábamos escuchando las presentaciones y Sergio traía lo de las cátedras nacionales, no sé cómo me vino así la presencia de las matrices de pensamiento de Alcira, que nosotros en ningún momento las barajamos como una cuestión para ordenar el tipo de producción, pero en aquellos elementos que actúan como idea fuerza de las corrientes, hay esa idea de matriz de pensamiento, que tiene una duración, que tiene una proyección más allá de los contextos de origen, ¿no? Y que son los que de alguna manera nos explican que en otros contextos sean usados
con diversos sentidos. Entonces, era esa mención también a modo de recuerdo y homenaje al CIRA, que ayudó, por lo menos a nivel de América Latina, también a pensar estas cuestiones de Argentina en ese contexto. Cierro entonces dando la palabra, si hay algún comentario agregado, pregunta, con todo gusto. Yo no sé, perdón, no sé si va a dar para mucho más, pero entonces, antes que nos despidamos, pasar el chivo de que mañana vamos a seguir con presentaciones, en este caso la presentación del libro de Escritos en Formación, también hecho en conjunto entre espacios de la SAIE, en este caso el espacio de investigadores en formación, y la editorial del UNIPE, así que a las 3 de la tarde ahí, todas y todos invitados, para continuar. Vamos a poder escuchar a Luz Ayuso, a Gabriela Lamelas, a Denis Garrido, a Emanuel Montivero y a Yamil Aliva. Bien. No, yo no quiero agrandar nada más, les agradezco, porque es como que uno, yo por lo menos siento que salí de una especie de pesadilla cotidiana, y por un rato me sumerjo en un mundo, en una especie de burbuja intelectual, que a la vez que siento que estamos produciendo un granito de arena de aporte a algo, también relaja un poco, ¿no? Así que nada, agradecer el espacio, el tiempo y eso. Bueno. A propósito, perdón que intervenga, a propósito de lo que dice Lidia, me parece importante una vez más subrayar que, nada, que un trabajo de este tipo, una edición de este tipo, prácticamente solo es posible desde una institución pública como es una universidad pública. Me parece que en este momento siempre está bueno recordarlo más que nunca, ¿no? Nada más. Bueno, entonces cerramos acá, agradecemos la presencia de todas, todos, y nos seguimos viendo mañana a las 15 con los jóvenes y no tan jóvenes de la sociedad. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, gracias. Muchas gracias, nos vemos. Adiós.